estoy entendiendo, Cali. No me ponen las palabras así. Los comentarios así. Quisiera entenderte, me frustro. Oye, ayer me di cuenta que acá nuestro compa el Camilo, me lo terminé torciendo en una partida ayer, porque como que nos andaba queriendo hacer stream sniping. Creo que era él, tengo como que el presentimiento de que fue él porque el mismo nombre y todo, y me lo torcí en la movida. Jugaría, pero las BRs casi no me gustan. Ay, no, yo no, Puma, yo no voy a estar jugando. Pues sí, yo ni siquiera voy a estar jugando Decla, ni te emociones, esponja. Ay, la gringa. No, o sea, no, no lo digo porque sea gringa, Julián, sino porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que significa. Hola, Chachín. Perdón, me puse nerviosa. No, no pasa nada. Battle Royale, el estilo de la batalla. Tremendo calorón que hace. Ya voy a empezar a jugar bien, ¿eh? Según yo.
Así que no me juzguen. Ayer chequé sobre un perrito de China y está bien caro. Ayer checaste, ¿y cómo? ¿Cuáles son los perritos de China, tú? Hola, Ana Flores. Hola, una secla es mejor. No, hombre, mejor nada. No te creas, a lo mejor sí me armo declas. Depende de cómo juegue BR, porque a veces cuando juego muy mal BR, sí me quiero pasar a declas. Ayer no, ayer andaba como más fastidiada por subir la cuenta, ¿verdad? Pero no, ahorita yo creo que sí. Si salen algunas declas, a lo mejor sí salen. No recuerdo el nombre, pero están chidos esos perros. Los que son como los Chow Chow. ¿O cuáles? Hay unos que tienen como la lengua color azul. Bueno, son los Chow Chow. Pero no es bien grave que le hacen dan ganas de ir por unas caguas. Aquí es mi cárcel. La neta, oye, no es por nada. Y eso que yo no soy de alcoholes ni nada de eso. Pero sí. Sí se antoja, la neta. Te lo juro. Con tremendo calor que ahorita está haciendo. Más bien, lo que se antoja es como que esté la bebida fría, ¿no? Ay, pero tus ojitos son tan hermosos. Ay, gracias. ¿Puedes 3D, porfa? Híjole, criatura, no pasa mi ID. Es que luego me roban. No, no es cierto. Se me hace raro que pidan ID, la neta. Bueno, es que piden los IDs para mandarte la Soli, pero aunque me mandes la Soli ni te la voy a aceptar. Así bien cumbia, ¿verdad? Porque pues ni siquiera voy a tener espacio. ¿Eres de Guatemala? Ay, no. No, ¿cómo yo voy a ser de Guatemala? ¿Me escucho como de Guatemala? Hola, mi andy hermosa pechocha, ¿cómo estás? Bienvenida. Se antojan las miches. Vamos, Janita, te caigo, ¿eh? Te caigo y nos vamos por unas miches. ¿Alas o qué? No, hombre, yo de aquí que llegue Dianita me matan. Ay, no es cierto, Dianita. Tú no tienes la culpa de nacer en un estado tan cacique, tan violento. Oye, de veras, había una racha que eran como más violentos, ¿no? Por allá, Dianita. Que estaba muy pesado el narco. Ahorita ya no he escuchado nada de eso. Los perros originarios de México están feos. Los cholos squinkles, así se llaman los cholos, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Pues es que, ¿qué culpa tienen de que no tengan pelo, Puma? Pobrecitos. Todos ahí, pelones. Hola, ¿me ayudas a mejorar mis armas? No puedo, creo que no te puedo ayudar a mejorar tus armas, no tengo cómo ayudarte. Hola, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, no, triste por algo que soñé. ¿Tú cómo estás? Ay, pues yo como siempre tengo flojera y me duele la cabeza. Da como, no sé. Yo creo que lo estoy relacionando con el calor, pero no sé. Hola, Daniel, bienvenido. Hola, Antonio. Hola, mi Mary Jane. Ay, ¿qué pasó, mi Peter, güey? Tengo un anuncio de HBO Plus de la serie Ídolo de The Week. Yo no la he visto, Eric. Yo prefiero que se acabe todos los capítulos y ponérmela a ver, pero pues dicen que no tienen muy buenas críticas. Que la actuación de The Weeknd es muy mala. Balbun, que tú tienes la llave. Ah, sí, es cierto, gracias, ahorita voy. Apenas hace poquito aquí por donde vivo encontrar una encobijada a unas cuantas cuadras. No, no, manches, no. Oye, Dianita, deberías de venirte acá a Aguas. La neta es que está muy tranquilo que allá.